los hechos. Los hechos son 5 millones de votos. Hemos perdido 1.066.000 con respecto a la confluencia, no 1.200.000, sumado el voto cera. Quiero decir que tampoco sobredramaticemos lo que desde luego podría haber sido mejor. Pero, primera parte de eso, y segundo, aquí quien ha perdido escaños, los únicos que han perdido escaños, son Ciudadanos y el Partido Socialista. Es decir, estamos en exactamente la misma situación aritmética con respecto a cuál puede ser el resultado de políticas que salgan de contar diputados en el Parlamento, que estábamos en el 20 de diciembre. Por lo tanto, no hay absolutamente ninguna razón objetiva, por más que es cierto, podamos aducir ese clima que se nos vuelve en contra, para decir que hemos sido derrotados. No lo hemos sido bajo ningún parámetro que sea mínimamente objetivable. Entonces viene la parte de las explicaciones, del qué ha pasado, del interrogante, porque ese clima tiene que ver con las expectativas creadas. Y la sorpresa y el impacto, lo que motiva una pregunta de estas características, pensar qué es lo que ha pasado el 26J, tiene que ver justamente con que íbamos con una idea distinta de lo que realmente ha ocurrido. A mí eso me mueve a una segunda reflexión que en realidad ya ha apuntado, ya me ha chafado Ferran, desgraciadamente, y que tiene que ver precisamente con dónde han ido los votos que nos faltan. Lo primero que creo que tendríamos que pensar es que los votos no nos faltan, ni a nosotros ni a nadie. Los votos son siempre de la gente que va a votar, no están adscritos a una lealtad de partido que se coloque por encima de la persona que efectivamente está depositando el voto. Pero aun si lo asumiésemos desde ese punto de vista, lo que ocurre es que no tenemos un problema en términos de haber sido derrotados por alguien. Es decir, nuestros votos no se han ido a ninguna otra opción política. Y eso significa fundamentalmente que seguimos siendo, aun con todos los reparos, todas las dificultades señaladas y demás, la opción política más sexy que existe para nuestros votantes. Esto es muy, muy importante. Sí. O sea, tiene que ver con nuestra capacidad de seducción. Nosotros hemos dicho muchas veces, y lo decimos porque nos lo creemos, que Podemos es, cuanto menos, una traducción política del 15M. El 15M lo que hacía era abrir un campo político y un campo semántico distinto. Aparecían significados nuevos a partir de los cuales articular la relación social y proponer proyectos políticos. Muy bien, pues, nadie nos ha ganado en ese terreno. Abrir ese campo político significaba también que mucha gente que no había votado hasta el momento, bien porque eran nuevos votantes, bien porque eran viejos abstencionistas, decidiesen que era el momento de colocar una papeleta en una urna. Bueno, es posible que dentro del desajuste que supone la apertura de ese campo político nuevo, hay mucha gente que titubee, o que dude, o que no sea tan leal como lo han sido tradicionalmente a los partidos políticos del régimen. Que por eso lo llamamos régimen. Lo llamamos régimen porque efectivamente habían dos partidos políticos que tenían la lealtad adherida de un grupo poblacional importante de la población española que hacía que se pudiese elegir solamente entre uno y otro. Eso es lo que se ha roto. Y obviamente cuando se rompe algo, las cosas no se estabilizan tan fácilmente. Yo creo que tanto la irrupción de Podemos como incluso esta frustración con respecto a las expectativas no cumplidas refleja de nuevo un hecho objetivo, que es que efectivamente hay un espacio de ruptura política que no se solidifica con lo que hay y que desde luego da por periclitado al régimen del 78. Es decir, si el 20D había una prueba, ahora puedes tener, incluso en sentido contrario, una prueba todavía más fuerte. Y eso es muy importante. Significa, aquello que se consolida en el 15M se vuelve irreversible. No hay adhesiones nuevas a aquello que ya había antes. En ese sentido, sí que hay, creo, una valoración también, cuanto menos curiosa, pero que creo que es muy positiva. Sin hacer una lectura general al respecto de lo que ha pasado, porque seguro sería falsaria y estaría sustentada en no otra cosa que una especulación. Hasta que no tengamos datos, yo creo que no vamos a poder decidir nada. Incluso cuando tengamos datos, con lo que nos encontraremos seguramente sea con una causalidad tan múltiple y tan compleja que esa solución fácil o esa búsqueda del chivo expiatorio, con el que muchas veces se esgrimen argumentos, que esto es curioso, hay argumentos que se esgrimen, y en caliente más que otros, ¿no? Bueno,
no creo que vayamos a tener una solución fetiche que nos permita decir, he aquí, ahí estaba el problema, aunque seguro que periodísticamente encontramos a muchos opinólogos que se encargan de situar el centro de la resolución, tanto de la subida del Partido Popular como de la bajada en función de las expectativas de Unidos Podemos en un elemento nuclear. Seguramente ese elemento nuclear no exista, pero a mí hay algo que me seduce. Cuando todas las encuestas, absolutamente todas, dicen que vamos a obtener un 24% de los votos, un 25% de los votos, que son estimaciones. Y esas estimaciones se fundamentan en el hecho de que hayan hecho un estudio de campo en el que han recogido la opinión de un grupo de gente que ha dicho mayoritariamente, es decir, en torno a un 20%, 21% que van a votar a Podemos. Y ahí resulta que ese 20%, 21% se traduce casi exactamente en lo que termina siendo nuestro resultado electoral. Eso es algo que se reproduce también en el momento en el que hacen las encuestas a pie de urna. ¿Qué significa eso? Eso significa que la gente que vota a Podemos se siente increíblemente orgullosa de votar a Podemos. Exhibe su voto a Podemos como motivo de orgullo. Eso hay quien lo ha calificado incluso como voto exhibicionista, y a mí me encanta. Me encanta porque precisamente se añade, se coloca encima de la mesa un motivo de ruptura con respecto a lo que había. Y eso es fundamental. Es fundamental porque eso significa que por más que se empeñen, no somos un partido como los demás. Dicho esto, efectivamente, nos vamos a un proceso de consolidación de estructura. Tenemos que repensar qué es lo que somos como espacio político, sobre todo a la interna. Durante estos dos años ha funcionado esta idea del Blitzkrieg, ¿no? de la guerra relámpago, del asalto a los cielos, del asalto a las instituciones, y eso ha descuidado fundamentalmente la construcción de partidos a la escala micro, que es justamente aquella en la que se crea partido realmente. El partido se crea en los municipios, se crea en los barrios, se crea tejiendo relaciones, y eso exige fundamentalmente que haya cosas básicas como financiación, recursos, atención, vocación de que efectivamente eso se construya. Yo entiendo que como municipios, y hablo ahora como secretario general porque no me lo puedo callar, hayamos estado desatendidos porque era más importante atender a otras cosas. Pero ahora la tarea titánica, la importante, la del trabajo hormiga, es cuando nos tiene que implicar a todos en serio, porque ese sí que es un trabajo de sedimentación, es un trabajo de poco a poco y que va a apuntar a las próximas elecciones y a las que tengan que venir. Tiene que ver justamente con asentar fundamentos. Ahora, a partir de ahora, es cuando se abre el momento de asentar todos los fundamentos, y creo que Esther los ha comentado antes, es decir, fortalecimiento orgánico, formación, etcétera, están ahí. Todo eso es lo que va a condicionar nuestra capacidad de crecimiento en el futuro, y los datos objetivos a los que me he referido antes están ahí para señalar con fuerza que el potencial está para que nosotros seamos lo que queramos ser. Es decir, la posibilidad de que efectivamente mañana, en un mañana que no es exactamente mañana, pero puede ser dentro de 3 o 4 años, seamos un pueblo orgulloso de un gobierno a su altura, con unas instituciones que estén efectivamente a su altura, está al alcance de nuestra mano, de la mano del trabajo cotidiano que vayamos a desarrollar a partir de ahora. Así que, de verdad, racionalmente, no encuentro absolutamente ningún motivo para el desánimo. Creo que todas las opciones están perfectamente abiertas y solo me queda animaros a seguir trabajando porque esto merece la pena. Muchas gracias.